productores y productoras de arroz de todo el país. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, con el apoyo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria Fontagro y la colaboración del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF, así como el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, CONIAF, tienen el placer de presentarles este documental donde les mostraremos las tecnologías y prácticas del cultivo utilizadas en el sistema intensivo del cultivo de arroz. Este es un método de cultivo de arroz probado con resultado validado y ya confirmado en el país. Podrán a continuación ver y escuchar cómo implementar esta metodología con los testimonios de los productores y técnicos que conocen la experiencia en su utilización en diferentes zonas arroceras del país. Podrán así apreciar sus múltiples ventajas en comparación con el sistema tradicional. El sistema de cultivo intensivo del arroz es un método de cultivo ampliamente usado por los pequeños productores de arroz del sudeste de Asia y partes de África desde los años 80 y validado en más de 42 países. Desde el 2012 se está sembrando en varios países de América Latina, generando beneficios para los productores de escasos recursos, los consumidores y en las zonas donde hay escasez ocasional de agua, presentándose en nuestro país como una novedosa alternativa para adecuarnos y enfrentar la importación de arroz a bajos precios a partir de la aplicación del acuerdo de DR-CAFTA. A partir del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, introdujo la metodología al país estableciendo parcelas demostrativas en Mao, el Bajo Yuna, Bonao y Hacienda Estrella. Con la adopción del sistema, el cultivo se hace más competitivo disminuyendo sus costos de producción e incrementando los rendimientos. Además de mejorar la calidad del producto cosechado, se logra más eficiencia en el uso del agua de riego y se reducen los impactos negativos de la agricultura al medio ambiente. Los principios generales de la metodología de cultivo son la correcta nivelación de suelos, trasplante mecanizado utilizando plántulas de arroz cultivadas en semilleros con por lo menos 2 hojas y de no más de 8 a 12 días de edad. Estamos en el proceso de construcción del semillero en caja o bandeja para la modalidad de producción del trasplante mecanizado. Previo a iniciar este proceso, que es totalmente automatizado con la ayuda de los soportes y apoyos que alimentan esta maquinaria para su proceso. Esto es una maquinaria completamente mecanizada con una producción aproximada de 16 a 20 cajas por minuto, dependiendo de la velocidad con que se ponga a trabajar. Esta máquina tiene 2 velocidades, una baja y otra alta. Como ustedes pueden observar, antes del proceso de iniciación del trabajo, se procede a la alimentación de las diferentes torbas que realizan el trabajo. Estamos en la sesión de construcción de semillero en caja o bandeja para trasplante mecanizado. Este es un proceso de última generación en la modalidad de trasplante. Estamos en presencia de un semillero que tiene unos 12 días de edad y se necesitan 7 días más para que esté en proceso de ser llevado al campo para su trasplante definitivo. En este estadio tenemos
planta a punto de ser trasplantada, que es la planta que estamos trasplantando, llevando al campo hoy. Esta planta tiene aproximadamente 21 días de ser, de haber caído en esta caja y ya están en una edad óptima para trasplante. Estas plántulas se crían en esta balseta y son mojadas diariamente para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. Cuando las plantas están en edad óptima, se procede a su arranque para ser trasladada al campo y realizar la actividad de trasplante. La forma en que trasladamos estas plántulas son dispuestas de una manera de 3 en 3 en cada caja para llevar la menor cantidad posible de caja al campo y la mayor cantidad de bandeja de plántulas al campo. Se hace de esta manera. Se enrollan como si fueran una alfombra y se envuelven suavemente, delicadamente, para que no se rompa esta pequeña alfombra. Dispuesta así, se ponen en cada caja 3 paquetes y de esa forma son trasladadas al campo. Esto da la facilidad de una mayor cantidad de plantas que llevamos al campo y una menor cantidad de cajas que tenemos que trasladar. Estamos en pleno proceso del trasplante mecanizado. Estamos utilizando una máquina trasplantadora de 4 hileras. Todas las máquinas son de hileras múltiples. En este caso tenemos 4 hileras. Esta máquina tiene una capacidad de trabajo de aproximadamente 1.5 hectáreas en una jornada de 8 horas, lo que es igual a 24 tareas dominicanas en un lapso de 8 horas. Si lo elevamos este lapso a 10 horas de trabajo, podemos pretender realizar 30 o 2 hectáreas por día, o sea, 32 tareas. Este es uno de los procesos más modernos en la producción arrocera mundial. Una sola plántula por golpe, dejando un espacio amplio en cuadrículas de 25 por 25 centímetros. Uso del cultivador mecánico para control de malezas y aireación del suelo. Aplicación mínima de agua durante la fase de crecimiento, dejando que se agriete el suelo antes de aplicar una lámina delgada de agua. Nos encontramos en una de las parcelas donde se ha establecido el sistema intensivo del cultivo del arroz, en la comunidad de Ranchito La Vega, al norte del país. Nuestro proyecto procura presentar una modalidad de cultivo de arroz utilizando menor densidad del arroz, de la plantita de arroz, y el menor uso de agua. Este sistema, que está siendo apoyado por el Fontagro y ejecutado acá en nuestro país por un consorcio de instituciones que la conforman, el Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal, Agrícola y Forestal, el IDIAF, y el Consejo Nacional también de Investigación Agropecuaria y Forestal, el CONIAF, procura presentar a los productores del país una opción de producir arroz trasplantado a través de máquina, con el cual ellos puedan obtener mayores niveles de producción a un menor costo. Primero es que debemos de hacer una buena preparación del suelo para que el proyecto tenga los resultados que puede dar. Y lo segundo es que arroja grandes diferencias económicas, porque iniciando por la semilla,
En la siembra tradicional utilizamos entre 14 a 15 y 18 libras por tarea de semillas. En este sistema mecanizado andamos por las 5 o 6 libras por tarea. Una reducción casi de un 70% se reduce. Con un 30% de semillas prácticamente hacemos la siembra y tenemos resultados, creo que más favorables, porque la siembra mecanizada le permite mayor aireación a la planta y eso provoca menos enfermedades y al final es una mayor vigor en la planta que se refleja al final en mayor productividad. Aquí a mi derecha podemos ver el sistema convencional de cómo viene haciendo el productor y aquí a mi izquierda podemos ver el sistema SRI o intensivo el cultivo del arroz. ¿Cuántos sacos? 6.5, casi, Lorenzo, más o menos 6.5 cuadró la primera etapa. ¿Por tarea? Sí, por tarea. ¿Por tarea? Sí. El primer ciclo del año pasado. Ok, pero... ¿Y? ¿Cuántos sacos? No, 6.5 sacos de 105 kilos. 105 a 110 kilos. ¿Y antes cuánto estaban sacando? Cuatro sacos por tarea más o menos. ¿Con convencional? Sí. Estamos aquí en Ranchito Tamarindo, en la muestra, que ya no es una muestra, sino la continuidad de proyecto de siembra mecanizada. Queremos darle una alerta a todos los productores del país que traten de ver esta muestra que tenemos aquí, ya que los costos son muy bajos y el rendimiento es bastante excelente. Como habrán podido ver en las intervenciones anteriores, este método de cultivo genera múltiples beneficios. Observen y escuchen otros. Las plantas producen raíces y tallos más fuertes. Al existir mayor aireación por el marco de siembra y número de plántulas utilizados, se reduce la presencia de enfermedades y el estrés de cultivo. Mínimo o cero acamado del arroz. Mejor calidad del grano en molinería y más producción por tarea, ya que produce mayor cantidad de granos llenos en la panícula, generando un aumento de hasta un 35% en peso de granos frescos. Les recomendamos que empiecen a utilizar esta nueva metodología de cultivo en sus parcelas de arroz. Pueden acercarse a las oficinas del IDIA o del ICA, donde le daremos las informaciones que necesiten. Muchas gracias. En la representación del ICA en la República Dominicana, estaremos prestos para servirles.